Analicemos, y les invito a pensar conmigo. Cuando Cuba empezó a ser marxista, leninista y comunista, y después fidelista, fue cuando empezó a necesitar recursos de otros lados, porque la propia Cuba y su sistema, un sistema marxista, no le daba para producir. Y Fidel Castro tuvo que recurrir a otras fuentes, como por ejemplo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que mantuvo a Cuba durante un tiempo. Otro recurso que encontró Fidel Castro fue el narcotráfico y se convirtió en paso para gente como Carlos Leder, que establecían su ruta del narcotráfico por el Caribe y pasando forzosamente por Cuba. Ese recurso hizo muy rico a Fidel Castro y a su hermano Raúl, no a su familia, pero lo que acabó siendo el final de su primer recurso fue cuando la Unión Soviética desapareció y tuvo que decirle adiós a todos aquellos que mantenía, porque la Unión Soviética no era productiva, porque era marxista, le daba a países que tenían menos que ellos y se iban repartiendo las pobrezas, hasta que la Unión Soviética, insisto, dejó de darle dinero a Cuba. Y entonces, ahora Cuba se ha venido más o menos manteniendo ahí como puede, con recursos de lo que quedó de aquello que recibía del exterior. Y como ahora están dando muestras de que no tienen energía, no tienen fuentes de producción, no tienen empresas, no tienen creatividad, no tienen propuesta. Ah, pero eso sí, tienen pobreza y, por supuesto, autonomía y soberanía. Ahora tienen que echar mano de otros países que están igual que como estuvo la Unión Soviética hace algún tiempo, como es el caso de México. México, que es un país que va a ser comunista, está en el camino a ser improductivo, pero mientras es improductivo, mientras todavía hay empresas, entonces habrá captación de recursos porque habrá pago de impuestos. Y esto se va a acabar cuando México deje de producir, que será eventualmente dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, cuando prevalezca el comunismo y no haya nada que hacer y los empresarios se vayan y la inversión también. Bueno, espero que esto cambie antes, y para que cambie antes tendría que cambiar el régimen. Pero mientras que no cambia el régimen, Claudia Sheinbaum le manda, yo no pensaba que esto fuera cierto, 20 mil millones de dólares a Cuba, aparte que le manda 400 mil barriles de petróleo. Bueno, y de gasolinas procesadas, porque no tiene ni siquiera cómo procesarlo. Y entonces, otra vez Cuba vuelve a salir adelante, medianamente, y empieza a repartir, ya no lo que produce, sino lo que le dan otros, como es el caso, de México. Y así se van manteniendo las pobrezas del marxismo hasta que los sistemas truenan. Algún día tronará México en ese sentido, espero que no sea cierto esto que les estoy diciendo, pero todo apunta para allá. Y entonces Cuba tendrá que buscar otros recursos para seguirse sosteniendo. Pero el problema es que México también. Y tendrá o buscará subsidios o regalos de terceros países como China, por ejemplo, o Corea del Norte, u otro que trate de sostener a los sistemas comunistas como son. Bueno, por lo pronto, Cuba ya encontró un nuevo patrocinador. Somos tú y yo. Hasta que tú y yo nos hartemos de darle dinero al gobierno para que lo regale. En lo que pasa todo esto, el marxismo, leninismo, comunismo, fidelismo y amlismo de López Obrador se mantienen con lo que daban los sistemas democráticos y capitalistas. Y van a dejar de hacerlo cuando todo esto truene y que solamente Claudia se quede con los que pueda gobernar, o sea, los pobres.